Con la gente que se marcha a otros países, pues como puede ser Andorra, que es a lo que me dedico, o otros países, es decir, ¿qué opina usted? Es decir, ¿cree que es algo legítimo, que está bien, lo ve criticable? Legítimo siempre fue el sistema europeo, si triunfó en su momento es por cosas como esta. Es decir, si un gobernante cobraba demasiados tributos o era muy un abusón o trataba mal a su súbdito, la gente tenía dónde ir. Y eso era un freno, siempre fue un freno al poder despótico de los Estados europeos. Entonces, en ese aspecto no solo es bueno, sino que es necesario. Si no hubiera países o formas de escapar, aún sería peor para los que quedan aquí. Porque ahora hay un benchmark, hay un contraste. Es decir, no, usted me está hablando, mire que aquí es así, así. Usted me está diciendo a mí, pero más, usted vive cerca de españoles que viven al lado y saben cómo es ahí. Claro, eso frena el poder del Estado aquí. Si no hubiera esto, no tendríamos a dónde ir, tendríamos que aguantar lo que nos pusieran encima. Totalmente, si además en Andorra, mira, justo el tramo máximo del IRPF es del 10% y el impuesto de sociedades también es del, bueno, es un tipo fijo del 10%. Y le he escuchado decir en alguna ponencia, ¿no? Que en la época medieval, corríjame si me equivoco, si el monarca subía la, pues eso, la tasa impositiva a más del 10%, pues Había había una revueltas. El revuelta, 10, ¿no? pero cuando hablo del 10% me refiero al 10% del PIB en general. No que no Vale. hubiera, no que no hubiera impuestos concretos como el Quinto Real o impuestos de otro estilo que sí que superaran esa tasa. Me refiero que en el global era el 10%. Sí, normalmente es el Vale. 10%. Está en la Biblia ya el diezmo, el décimo Diezmo, tributo. sí. Siempre es el impuesto que se considera más o menos normal. Por encima de ahí sí tendría que haber revueltas. Pasa que ahora hoy en día ya los mecanismos estatales son tan poderosos que no ya impiden ese tipo de revueltas, porque ya antes nos dijeron que eso es bueno. Para eso aparte de hacer cosas buenas, el Estado escolar trata para decirnos que ser buenos súbditos y pagar impuestos es lo correcto. De hecho, Sí. no, no, si se fija, se quería imponer esto en el sistema educativo, la idea de la justicia fiscal. Unos diputados en uno de los últimos presupuestos, en una de las últimas leyes, y hablaron de poner en España en la educación este tipo de cosas. Que es la idea de justicia fiscal y por qué no, porque es necesario este tipo de cosas. Pero ya explícitamente, no de forma transversal. Bueno, le quería comentar también en Andorra, bueno, no sé si sabrán, se ha producido un boom de personas pues, que se han asentado aquí, pues que claro, al final pues, vienen aquí a vivir, consumen los recursos de aquí, sanidad de aquí, carreteras de aquí. Claro, y a nivel político se ha tomado la decisión de frenar, es decir, de prohibir la construcción bajo la premisa de prohibir o intentar evitar la especulación en el mercado inmobiliario. Que bueno, yo no coincido con esta visión y la pregunta que le quería hacer es, ¿usted cree que es posible que un estado tan pequeño como Andorra haga frente al incremento de la demanda de vivienda, de sanidad, de carreteras, que no haya muchos atascos y todo esto? Supongo que podrá, como cualquier otro bien, a través del Sistema tema de de precios, ¿no? empezar a competir con el tema de precios y subir, o bien se Construye construye de de otra otra forma, forma, o se se construye construye de de otra otra forma, forma, y y los servicios que usen esas personas pues se costarán más, costarán de otra forma, claro. Pero tampoco, a ver si me explico, claro, no sé exactamente cómo es el sistema de seguridad social andorrano, creo que es distinto del nuestro, ¿no? Pero por ejemplo, la sanidad o así, no sé si es un sistema de cajas o es un sistema de seguridad social universal, ¿no? Como Por lo que respecta a la sanidad, hay un copago en virtud del cual el ciudadano paga el 25% y el Estado el 75% del acto médico. y el extranjero está subvencionado en el sentido que hace lo mismo o tiene que pagar un seguro de cáncer. El extranjero no residente, claro, no tiene cobertura. Bueno, pero tampoco da gran gasto, ¿no? Bueno, depende. Una lesión en pistas puede suponer bastante gasto. Bueno, pues tiene que poner. Pero ¿quién se la paga, usted o se la paga la Seguridad Social? A mí, es decir, los actos médicos de los residentes, de los que vivimos aquí, el 75% lo paga el Estado y yo el 25% hay seguros privados complementarios que te ofrecen una cobertura sanitaria total. O sea, usted está subvencionado por estar ahí, digamos.
está subvencionado el 75%. Si el 25% en teoría lo pones de tu bolsillo, pero puedes contratar un seguro que también te lo cubra. Ah, quiero decir que viene usted, llega allí y ya disfruta de los servicios de allí sin pagar nada. Digamos, solo paga su local. No, si está residente. No, pero si está residente, es un sistema de reparto, digamos, un sistema que todo el mundo tiene. Claro, es un sistema, claro, es lo que explicaba Milton Friedman. Si no puede discriminar, es decir, que un emigrante nuevo puede costarle dinero al gobierno de Andorra, claro. Y por eso hay, bueno, como una revisión médica para evitar que entres pues con una enfermedad infecciosa muy grave que le suponga una carga al Estado. Claro, pues ahí está, pues, puede hacer como cualquier otro tipo de cosas. Pero la cuestión es por qué hay tanta gente a Andorra. A ver, yo creo que los factores son múltiples, ¿no? Pues la fiscalidad, la seguridad, porque es bonito, se vive bien, sí, que convives al lado de dos gigantes con unas tasas impositivas muy altas. Es un sitio relativamente remoto, es decir, no es fácil llegar. Entonces, ahora hay aeropuerto cerca, pero solo con vuelo desde Madrid. Sí, te digo que no es sigue siendo un sitio que no es fácil. Sí. No es cómodo llegar, por lo menos mi experiencia no es cómodo llegar. Entonces, la cuestión es por qué quiere tanta gente, será porque ofrece otras cosas. Lo normal sería que no ofreciéramos cosas parecidas. ¿No? Y así se evitaría todo ese tipo de problemas. Desde luego, sí, sí. Y de hecho, atender puede atender como cualquier otra cosa, ¿no? Yo además, es decir, voy más allá y yo parto de la premisa de que es bueno que exista un Estado como Andorra que puede invitar a la reflexión a los políticos de los países vecinos y decir, joder, que un Estado tan pequeño está trayendo mucho talento. Voy a reflexionar y replantear mis políticas pues para intentar retener este talento. Pero creo que los tiros no van mucho por aquí. No, pero por eso son muy criticados los países así. Pero la idea es esta, es la idea de imitación, la idea de que existe y es viable una instancia así. Y no, que repito, no le falta de nada en la mesa, ni le falta de nada en el internet, ni nada. Entonces, ahí está la cuestión. Pone en cuestión muchas de las ventajas del gran Estado. Si es que las tiene. Además que, repito, opera como moderador fiscal. ¿Opera? Como modera fiscalmente a los demás. Ah, sí, 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 desde luego. Sí, sí. Si hubiera un Estado único europeo, este día sería una especie de China. No habría impuestos altos para todos. Totalmente. Yo al final lo veo, ¿no? Como decir, si se parte de la premisa de ser humano tiene derecho a la libre circulación pues de personas, tú eres libre de asentarte allá donde consideras que te traten mejor. Sí, 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 claro, y además es una cosa buena. Es decir, que el éxito de Europa es haber estado siempre fragmentada políticamente. Ese es su éxito, no haber estado nunca unida políticamente. Y, de hecho, la Unión Europea, en perspectiva histórica, va a ser un fracaso. ¿Augura un mal futuro a la Unión Europea? De estancamiento, sí, va a ser una cosa. Algunas ventajas tiene, sobre todo en el ámbito económico, pero a nivel político, unificarlo va a ser un desastre. Ya lo está siendo, por ejemplo, en materia energética y en otras materias. Pero repito, no es innovador, es un país que es una cosa que está estancada, no nos damos cuenta. O no queremos ver, que nadie nos imita. Y no se quiere ver, parece que es un éxito así, estancado económicamente, con crisis tras crisis desde que llegó el euro. No acabo de ver una política industrial penosa, con problemas de abastecimiento energético. ¿A quién iba a decir? En el 2020, después de todos los años, tenemos problemas en Europa. Establecimiento, ¿para qué vale eso? Hay que empezar a cuestionar un poco las cosas. Al final, si eres un territorio muy dependiente energéticamente de un país que ahora está discutido con un vecino tuyo, ¿no? Como es pues, la situación con Rusia y Ucrania, pues está claro. El problema es que hiciste tu política y hiciste a los demás imitar tu política, como hicieron los alemanes, y casi los obligaste a estar unificados, no dejaste a los demás llevar a cabo políticas independientes. Si llevan políticas independientes, incluso tú, si tienes problemas, tienes quien te ayude. Pero si todos tienen tu sistema y todo le va mal, tú no tienes quien te ayude. Precisamente por eso. Totalmente.